Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. ¿Cómo están, amigos de Bolivia Sport? Yo soy Giselle Ayub e inicio la semana trayéndoles todas las noticias deportivas. Blooming disfruta la punta del torneo liguero al vencer a San José por 3-1 en el partido jugado en el Estadio Tahuichi Aguilera. En otro partido, Wilstermann de Cochabamba perdió la oportunidad de encaramarse solo en la punta del torneo liguero al empatar de local con Bolívar de La Paz, 0-0. Los rojos enojaron a sus hinchas con este resultado. Por otro lado, Universitario de Sucre le ganó a The Strongers en su propia casa de Achumani por 1-0. Esta derrota frenó en seco las aspiraciones del Tigre de subir a la punta del campeonato. En otra parte, en Warnes Sport Boys empató con Oriente Petrolero a un tanto por lado. Los de Warnes se complican con el punto promedio del descenso. En Pando Universitario logra su primer triunfo de local a ganarle a Nacional Potosí por 1-0. Hoy se completa la décima fecha con el partido entre Real Potosí frente a Petrolero de Yacuiba. Eduardo Happy Peredo reina en el Gran Premio Integración del Oriente en su tercer victoria. Una vez más, Happy Peredo de la clase 3 Codasur hizo de las suyas en el automovilismo cruceño. Esta vez se adjudicó por tercera vez el Gran Premio Integración del Oriente en su versión número 36, que se corrió durante 5 días por la Chiquitanía. La primera vez que festejó esta prueba fue en el 2007 y la segunda vez lo logró el año pasado, consiguiendo así festejar de manera consecutiva. Manolo Ortiz, que compitió en la misma categoría, fue su escolta durante toda la competencia junto al vallegrandino Marcelo Salazar, que se ubicó tercero compitiendo en motos. Cuando le restan a Happy 3 carreras más por competir, de las cuales una será en Uruguay, Happy Peredo ya se aseguró el título departamental, nacional y del sudamericano que se realizó en Santa Cruz. Gracias a Dios, las cosas salieron como estaba previsto a principio de año. Con esto esperemos ser recompensados por las empresas, sostuvo el 3 veces campeón de la integración del Oriente. El ciclista potosino, el Volcán, Óscar Solís, hizo victoria. Esta mañana se coronó campeón de la clásica prueba ciclística colombiana RCN, prueba internacional del ciclismo que se desarrolló en el territorio cafetalero. El pedalista nacional tenía una asignatura pendiente, la corona, ya que en la gestión pasada ocupó el segundo lugar en la misma competencia. El potosino Óscar Solís con esta victoria se convirtió en el segundo extranjero que consigue vencer en una de las carreras más importantes de Latinoamérica. El equipo boliviano de atletismo que compitió el Campeonato Sudamericano Sub-23 tuvo una positiva actuación en Uruguay, donde obtuvo una medalla de oro con Wendy Cornejo en 20.000 metros marcha y 2 preseas de plata con Ángela Castro y Daniel Toroya en marcha y en 10.000 metros planos respectivamente. Los demás atletas bolivianos que fueron a competir, 8 en total, si bien no accedieron al podio, igual compitieron de una manera muy positiva en el internacional. El jugador Martin Smender Dalens vive uno de los momentos más importantes de su carrera como futbolista y justo ahora ha sido llamado por primera vez a la selección boliviana. Es un sueño hecho realidad, afirma el volante de 30 años del IFK. Fue citado por los amistosos contra la Selección Olímpica de Brasil, la Sub-23, y la Absoluta de Chile el 10 y el 14 de este mes en Cuiabá y en Coquimbo, respectivamente. La revista de su club le abrió un gran espacio en su más reciente edición, anunciando que el jugador fue elegido para representar a la nación en la que nació su padre, Ramiro Dalén Salinas. Será muy emocionante, estoy muy orgulloso de poder jugar contra Brasil y Chile, declaró Smember. Su padre llegó a Suecia como exiliado político en los inicios de la década de los 80. Así llegamos al final de Bolivia Sport. Estas fueron todas las noticias deportivas del fin de semana. Los espero aquí en una próxima edición en Bolivia Sport a través de Bolivia Web TV.